Con el inicio de la construcción de un moderno edificio en la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, el cual albergará espacios didácticos, salas de innovación educativa, laboratorios de enfermería e idiomas y una sala de juicios orales, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco afianza su vocación de mantenerse vinculada a las necesidades de su entorno productivo, sostuvo el rector José Manuel Piña Gutiérrez al presidir la ceremonia de terminación de estudios Generación 2009-2013 y los festejos por el 16º aniversario de ese campus. Parece que fue ayer, pero han transcurrido 16 años desde que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco inició actividades en esta hermosa región de Los Ríos. En aquel momento, la infraestructura y el equipamiento eran bastante modestos. Hoy, con mucho orgullo, podemos decir que contamos con instalaciones, equipamiento y personal académico de vanguardia, que ya el día 20 tendremos el fallo para la construcción del nuevo edificio que se restará en esta división multidisciplinaria. Así que entre el 25 y el 30 veremos ya el inicio de las construcciones. Y por ejemplo, en este edificio tendremos ya una sala de juicios orales, precisamente para que los compañeros de derecho se sigan preparando, muy especialmente en materia de juicios orales. El rector destacó que con el esfuerzo de esta comunidad se han afianzado los lazos de colaboración con la Universidad de San Carlos, Guatemala, lo que ha propiciado no solo la inserción de alumnos becados de ese país, sino la generación de oportunidades en materia de enseñanza, investigación e intercambio académico en las áreas de acuacultura y alimentos.